Bien, buenos días para todos. Voy a empezar a hacer unos videos contándoles algunas cosas sobre la comunicación digital que hemos visto en la clase, hacer unos recorderis que hemos visto en la clase y pues temas generales como para que vayan abordando el proyecto final. La única forma, o el único tiempito que me queda de semana es mientras voy conduciendo al CEIPA. Pero bueno, entonces, la idea es que si tienen alguna pregunta, me la vayan, la hagan por correo electrónico y pues yo les voy dando respuesta. Lo que quiero contarles en este momento es el grupo de Isabel, bueno, fue puntualmente Isa, quien el martes me preguntaba el equipo de trabajo. ¿Cómo está configurado un equipo de trabajo, perdón, para la producción de un proyecto web? Básicamente, pues les debo contar cómo estaba configurada entonces mi empresa Ilexia, que respondía un poquitico a eso y después les cuento cómo es el ideal, ¿cierto? Principalmente por la orientación de la empresa, obviamente digamos por la orientación del curso, para mí es fundamental la existencia de un comunicador, incluso que este comunicador sea el líder del proyecto, porque es que un proyecto web, digamos, en un tema informativo, la idea es que sea un comunicador. Si el proyecto web es un proyecto educativo, puede ser viable que un comunicador o un pedagogo o un experto en contenido, de acuerdo al producto que se esté realizando, pues sea el líder del proceso. Si vamos a hacer un producto e-learning para temas de administración de empresas, por ejemplo, pues me parecería muy saludable que sea un administrador de empresas o un pedagogo que puedan liderar el proyecto, porque tiene un énfasis pedagógico pues fuerte. Pero en temas informativos, como son muchos de sus proyectos de curso, pues obviamente, digamos, el comunicador es quien debe estar liderando el tema. Obviamente es una posición pues subjetiva y obviamente le estoy dando, pues quiero que sea el comunicador quien sea el gerente, y esa es la orientación que le damos a al semestre, pues que ustedes sean gerentes de proyectos. Entonces el comunicador sería ese gerente. Obviamente hay comunicadores que generan contenidos y crean esas estructuras de navegación. Ahí se empieza a hablar un poquitico del tema de la arquitectura de la información. Y es que entre muchas, muchas, muchas cosas más que la arquitectura de la información, tenemos que estar pensando cómo vamos a estructurar, cómo vamos a presentar los contenidos y pero de acuerdo al usuario. Pasa algo, cuando estamos trabajando en una empresa, normalmente la estructura de contenidos obedece a una estructura organizacional. Es decir, uno empieza creando un sitio web por el quiénes somos. Entonces dice, no, vamos a copiar la misión, la visión, los valores corporativos. Después cogemos el portafolio de servicios y a partir del portafolio de servicios creamos la misma estructura de navegación. Es una cosa totalmente errónea. Que se me va la cámara. ¿Por qué? Porque es que el usuario no entiende la lógica de la empresa, ¿cierto? Incluso utilizamos los mismos rótulos. Es decir, como nombramos los productos en la empresa, los nombramos en el sitio web y el usuario tendría que entender eso. Entonces, casi que habría que hacer un tesaurus, un diccionario propio para que el usuario entienda qué es lo que estamos vendiendo. Y eso es totalmente erróneo. Entonces, el comunicador, que también podría ser incluso un bibliotecólogo, que sería el ideal, es quien debe trabajar en esa arquitectura de información. Es decir, cuál es ese universo de contenidos que existen, cuál es la intención de nuestro proyecto web y a partir de eso, orientado al usuario, empezar a crear unas estructuras de navegación, ¿cierto? Incluso, si es posible, orientadas al tipo de usuario que voy. Los sitios web normalmente tratan de atender, y me parece un tema erróneo, tratan de atender muchos públicos en un solo medio de comunicación. Entonces le vamos a hablar a accionistas, le vamos a hablar a proveedores, le vamos a hablar a inversionistas, a clientes, quizás también a temas de la comunidad, el tema de responsabilidad social empresarial. Entonces también en el mismo sitio web empezamos a hablar de eso. Entonces convergen un montón de públicos en un mismo sitio y todos empiezan a, quizás todos van a empezar a leer cosas
pues extrañas. Es decir, mi público de empresarios o de clientes quizás le debo hablar de una forma mucho más comercial, y a mi público de la comunidad, pues no, un tema más de cercanías. Entonces muchas empresas quieren en un mismo proyecto atacar todo eso. Es algo, siento que es algo erróneo. Algunas universidades, por ejemplo, lo que hacen es que incluso por facultades generan micrositios totalmente diferentes, donde su lenguaje es diferente, su apariencia y contenidos es diferente, claro, apuntando a cada uno de los aspirantes. Entonces, el comunicador, que es lo que ustedes están estudiando en este momento, debería estar trabajando en temas de arquitectura de la información. El ideal es cuál, es que sea un bibliotecólogo, porque el bibliotecólogo se encarga de coger toda la información y pues de clasificarla correctamente para que se entienda. Pero entonces, bueno, tenemos entonces el tema de arquitectura de la información, un comunicador, que eso es un tema, creo que un hito y de los primeros que se deben hacer en la parte de estructuración de un proyecto web. Igual, y es obvio, está el tema del comunicador que genera contenidos, pues genera y media contenidos, es decir, podemos empezar a levantar los contenidos de ese comunicador y a proponer mediaciones. Me le adelanto esta volqueta. Proponer mediaciones. Las mediaciones es que es simplemente como ese contenido que hemos levantado, que hemos investigado, vamos a presentarlo de una forma mucho más, que genere más impacto, que sea más persuasiva, que sea más comercial, si es el caso, y empezamos a tener una oferta enorme de recursos en el sitio web. Después les hablo de un tema de la matriz de recursos y medios, que es algo que trabajo desde el tema educativo, pero sé que nos puede ayudar mucho en proyectos informativos. Después hago un video sobre eso. Entonces el comunicador va a levantar esos contenidos y los va a mediar. De ahí viene otro personal, que es el diseñador gráfico, ¿cierto? Que normalmente también pues, puede ser un comunicador audiovisual, pero hagamos la diferencia, pues. Es decir, démosle lugar al profesional en diseño gráfico. El diseñador gráfico, entonces, ¿qué es lo que va a realizar? Pues él debe hacer una consulta en bancos de imágenes, en bancos multimedia, de acuerdo al proyecto, pues también. Digamos, en el tema educativo, ellos hacen mucho búsquedas de elementos multimedia ya existentes y los reutilizan, obviamente tratando temas de licencias, pues de licencias de uso. Y pues lo que no existe, entonces empieza a crearlo. Aquí es muy importante para que el perfil del diseñador, de acuerdo a la orientación del sitio web, pero que tenga claro la producción para recursos web. Es decir, me ha pasado que trabajo con diseñadores en temas web y son diseñadores orientados a impresos, entonces que los productos quedan, pues por decirlo muy coloquial, quedan muy feos, demasiado feos, y no tienen no obedecen a una narración, a una intención web, ¿cierto? Entonces es importante que el diseñador tenga conocimiento pleno de que está escribiendo para un medio multimedial. Y lo otro, vamos al lado de la volqueta, lo otro es, pues claro, como hemos estado tratando el tema del responsive web design, pues que el diseñador también sepa qué es eso, domine el tema y aporte al asunto. Entonces, ahora la pregunta es, ¿el diseñador debe saber hojas de estilo en cascada? Para mí, sí. Si es un diseñador orientado a temas web, tiene que dominar las hojas de estilo en cascada, ¿cierto? Entonces miren que en la clase estamos abordando un montón de temas de comunicación. Durante el semestre están abordando temas de comunicación, de arquitectura de información, de bibliotecología, de diseño gráfico. Entonces ahí está esa persona. Incluso el diseñador gráfico debería también conocer HTML, así como el comunicador. Ese sería un segundo perfil, ¿cierto? Dentro de un ideal tendríamos un tercero, que es un bibliotecólogo, pero quizás nuestros proyectos web iniciales no van a ser como tan grandes para tener tanto personal. Y luego viene un programador, que no necesariamente es un ingeniero, ¿cierto? O un ingeniero de sistemas puntualmente. Corremos a decir, necesitamos un ingeniero de sistemas para que nos haga las aplicaciones. No, los mejores ingenieros web que yo conozco son ingenieros electrónicos, son muy tesos, ¿cierto? Todos los ingenieros, o muchos ingenieros, tienen temas de lógicas de algoritmos, lo que decía Esca en esta semana, algoritmos. Esos ingenieros no necesariamente son ingenieros de sistemas, ¿cierto? Entonces,
tenemos que encontrar es un programador web, otra cosa que sea un programa. Igual que el diseñador, los programadores pueden tener varias especialidades. Entonces tiene que ser un programador con temas web, ¿cierto? Ahí tenemos que ver la orientación del proyecto, y como gerentes del proyecto tenemos que saber si nuestro proyecto va a estar soportado en PHP, se me ocurre JSP, ASP, no sé. Y no quiero ser muy... darme la de experto en temas de lenguajes de programación, porque ahí los ingenieros tendrían que ser, o sea, son muchos, los programadores saben más de eso, pero nosotros como expertos en contenidos, perdón, como líderes del proyecto, tenemos que, pues, es decir, asesorarnos y saber cuál va a ser la mejor apuesta a nuestro proyecto. O lo otro, es decir, simplemente vamos a trabajar a partir de un CMS, de un Content Management System, Drupal, que incluso Drupal, ayer tengo que mandarles, Drupal, le mandaron un correo ayer donde decía que le encontraron un hueco de seguridad, una vulnerabilidad. Pero entonces vamos a trabajar en Drupal, vamos a trabajar en WordPress, vamos a trabajar en Joomla, vamos a trabajar en SharePoint. No sé, tendríamos que revisar en qué CMS vamos a trabajar, en qué CMS está, qué lenguaje de programación está soportado ese CMS, y pues de ahí empezar la selección del programador. ¿Y para qué me traigo un programador que sepa mucho de .NET, de JSP, si voy a trabajar, por ejemplo, bajo Joomla, cuando es PHP y MySQL, ¿cierto? No tendría mucho sentido. Pues quizás él rápidamente pueda coger, por lo que es programador, pueda coger el lenguaje de programación, la lógica, la sintaxis. Pero en el mercado hay mucha gente, pues, que nos puede ayudar y que es experto, puntualmente nos ha dado mucho trabajo. Entonces tenemos el líder, el jefe, que es el comunicador, que es el que se va a ganar toda la plata del mundo, o sea, que somos nosotros. Tenemos un apoyo también comunicativo para temas de creación de contenidos, de mediación de contenidos. El ideal del bibliotecólogo, que es el que nos va a ayudar con el tema de la arquitectura de la información. Quizás en el inicio del proyecto él no va a estar, no vamos a poderlo pensar, pero podríamos tener un amigo bibliotecólogo, un socio bibliotecólogo que nos esté asesorando en esos temas de arquitectura de la información, orientado a temas de usuario. Insisto, la arquitectura de información tiene que estar orientada a temas de usuario. La arquitectura habla de temas de rótulos de navegación, de estructuras de navegación, habla sobre accesibilidad, ¿cierto? La arquitectura de información también está orientada a temas de usabilidad. Todo ha sido terminado en AD, interoperabilidad, accesibilidad, usabilidad, navegabilidad, en todas esas vainas. Ahí está la arquitectura de la información. Es un tema bastante, bastante amplio. Tenemos el diseñador gráfico web, un tipo que sepa cómo diseñar para ambientes virtuales, tanto para escritorio como para tablets, como para smartphones. Eso es fundamental. Y el programador, ¿cierto? Ya el programador es el que se encargaría entonces de hacer los ajustes en el CMS, ¿cierto? Crear el CMS, crear los widgets en caso tal, y bueno, básicamente es eso, para un proyecto pequeño. Obviamente cuando estamos iniciando, cuando arranqué la empresa, pues éramos dos comunicadores, digamos como parte activa, pues todavía realmente había mucha más gente, pero uno cuenta con el equipo de trabajo, la gente que efectivamente trabaja, eso es un equipo de trabajo, la gente que efectivamente trabaja, éramos los comunicadores, teníamos asesoría, fuerte asesoría, con unos amigos ingenieros, Whitman Quintero y Juan Carlos Buitrago, ellos nos ayudaban muchísimo en temas de programación, en temas de implementación de CMS, y pues a nosotros nos tocaba hacer todo el tema de arquitectura de información, de estructuras, diseño gráfico, y contenidos, pero siempre hemos tenido como claro cómo debe ser la estructura de un proyecto web. Si no puedes tener la gente ahí, es bueno que tengas contactos, que tengas amigos y que te ayuden con eso. Bueno, básicamente es eso. Creo que he tratado de dar un poco respuesta a la pregunta de Isa. Espero publicar este video ahorita en la noche, voy para el Seipa, entonces como ustedes saben, tengo mucho que hacer, entonces no creo que lo pueda editar o publicar.
Y pues los invito para que me hagan preguntas. Los he visto muy inquietos por ahí en redes sociales. No voy a decir sobre qué, pero los he visto muy inquietos y quisiera como ayudarlos, ¿cierto? Como solucionar temas, sean o no sean de... Obviamente, si son de mi clase, pues tengo que orientarlos, pues. Pero si no son de mi clase y están relacionados con el módulo, con la comunicación digital, pues también lo pueden hacer. Pueden hacerme la pregunta, si no sé, investigo y pues trato de dar una respuesta, una orientación. Pero la idea es que estemos tranquilos y que tengamos un ambiente académico agradable para que podamos trabajar. Y por estar hablando con ustedes en esta cámara, me acabo de pasar para donde yo iba, entonces me va a tocar dar una vuelta enorme, pero bueno, menos estoy como que tranquilo que igual los estoy apoyando. Entonces, pues nada, juicio, manéjense bien, síganme en las redes sociales, es el tema comercial, no, mentiras. Pero si quieren me pueden seguir en el canal de YouTube porque, oh, bueno, en el blog más bien. En el blog tengo pensado es publicar todos esos contenidos. Entonces, en el correo igual que les voy a mandar está la dirección. Pero para que se acuerden, http://juanca.ilexia.com. Igual no van a entender. Más bien voy a colocar en los créditos en la parte de abajo qué es, porque la gente siempre no entendían qué es Ilexia. Y después les cuento qué es Ilexia a ustedes, la empresa mía. Recuerden, las exposiciones son temas libres de comunicación, de lo que ustedes quieran hablar, pero que sea un tema supremamente interesante, pertinente, que sea algo que no haya dicho en clase, ¿cierto? No se vale repetir. La exposición debe durar, no sé, lo que quieran, pero que sea agradable, que me aporte. Si no, no hay nada, no se preocupen por el tema de las notas. Recuerden que deben apoyarse, chao PowerPoint, chao Prezi. Vamos a hacer implementación de sitios web, no en Wix, no, señores, quiero que como que evidenciemos el trabajo que hemos realizado. Y pues nada, se manejan bien, juicios.